Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy estamos otra vez más con Pokémon Blanco 2. En este vídeo os voy a traer todos los jefes de batalla. Los haré todos uno por uno. Cámara enfoca. Y la bienvenida al Cavernogal Blanco. Tú que vienes por primera vez. Parece que el entrenador guardián ha reconocido tus habilidades. Ahora permite que sea yo quien las juzgue. Guardia, recuerda, es inútil andar con reservas. A mí no me da ningún miedo esto. Pero para el último líder he de entrenar muchísimo más. Vamos. Voy a intentar entrenar como hasta el nivel 90. O algo así. Para poder vencerlo. Voy a pasármelos todos hasta el nivel 9 y luego voy a enfrentarme a la liga. Un montón de veces y así mi equipo subirá de nivel. Esta primera batalla es muy fácil. Tiene toda la razón, excepto la última. Bueno, la última es decente. Estas son fáciles, ahora tiene este. Esta chica tiene un golet. Pues vamos a acabar con él también, no hay ningún problema. Así que. Prepárate. Golet. Toma hidropulso en toda la cara. Y muérete. Puto golet. Vencido, ahora un Wirlipel, este no me da ningún problema tampoco. Toma surf, en toda la cara también. In the face, toma surf, en toda la cara. Y ya está vencido, Wirlipel, perfecto. Gané. No ha dicho nada encima, cuando la venzo no lo dice nada. Has superado mis expectativas, deja que te dé un último consejo. Pero has probado algunos entrenadores en tu camino, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Va, tonterías, ¿vale? Es tontería. Así que, bueno. ¡Hala! He acabado ese desafío. Ya he superado la zona. Bueno, jefe 2. Espero que sea un poquito más difícil. Este es un Kira Pokémon. Parece que no te has supuesto un problema llegar hasta aquí. Más te vale usar esa determinación de la que has hecho gala si quieres vencerme. Llegó la hora de superar la segunda zona y ganar experiencia. Muy bien, tú lo has querido. Pero el único que va a ganar experiencia es ese soy yo. Tú no vas a ganar nada. Solamente vas a ganarte una derrota. Una derrota humillante. Y gracias a mi Pokémon, a mi Arcanine, no podrás ganarme. Si quieres meter los cojones, porque toma el tema directamente a la cara y no lo puedes aguantar ni tomar, por favor. Si es que es muy fácil esto. Así que tienes un Audino ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien, ningún problema. Un Audino. Pues ahí tienes Envidia y Genial directamente en la cara. Y te puedo petar bien golpe. Perfecto. Ahora que tienes un Electric, este no me da tampoco ningún problema. Vamos, es que este puede ser un poquito más problemático porque tiene levitación y no le puedes dar con ataques de tierra, pero eso no me importa, porque aún puedo meterle un Dirigneo y tus carras porque bien. No, me está llevando por el Skype, pero no se lo va a coger aún. Así que ya hemos acabado. Segundo líder vencido. ¡Enfoca! Enhorabuena, ya no te encuentras entre los novatos. Sí, la siguiente zona.